Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes a una nueva entrega de La Insólita Podcast. En esta ocasión les comparto una entrevista que tuve oportunidad de realizarle al reconocido escritor e investigador de los objetos voladores no identificados, José Antonio Juneus. Con él conversé sobre las diversas oficinas encargadas de la investigación del fenómeno OVNI de manera oficial que se encuentran en Latinoamérica. Son 5 países y de ellas hablamos en esta entrevista que la realizamos en las cataratas de Foz de Iguazú, un lugar precioso, un lugar enigmático, un lugar que nos llevó a la reflexión y al entender cómo los gobiernos y las milicias están muy interesadas sobre este fenómeno. Así que vámonos inmediatamente a esta entrevista con José Antonio Juneus. Las oficinas encargadas de la investigación OVNI, una especie de crisis. Ajá. En Ecuador, pues pareciera que ha desaparecido, como sí. Que no está muy claro el asunto ahí. ¿Ante qué estamos enfrentando? Bueno, varía según los países. La que parece haber sido más estable siempre fue la de Uruguay, Escrito OVNI, y teníamos aquí, por cierto, al coronel Ariel Sánchez, que fue director, todavía es director técnico, aunque ya está retirado de la Fuerza Aérea, pero durante años era el director cuando era oficial. Y el CRID OVNI se creó en el, me parece que el 78 o 79, y se ha mantenido siempre igual. Bueno, han cambiado los jefes, todo eso naturalmente, pero ha sido estable. Hay que ver cada país. En Chile, yo conozco muy bien, soy amigo del general Bermúdez, Ricardo Bermúdez. Hay el CEFAA, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que en cambio no pertenece a la Fuerza Aérea, sino que a la Dirección General de Aeronáutica Civil, aunque está relacionada también con la Fuerza Aérea, como en muchos países de América Latina. Tú sabes, la Aeronáutica Civil generalmente son tal vez militares en retiro o algo así, porque tienen que igual compartir radares y torres de control, ese tipo de cosas. En Chile lo que pasó, se creó este comité, el de Chile fue el siguiente después del de Uruguay, pero 20 años después, se viene a crear el 97. Y yo me acuerdo, estuve varias veces en el comité cuando estuvo recién creado y funcionó más o menos bien, unos 4 años, más o menos 4 o 5 años, y después tuve un periodo largo de receso también, entre el 2000, tal vez 2003 o algo así, hasta el 2009. Y en Chile, cuando se reactivó el comité, al contrario, tomó mucho más vuelo. Ahora están a tiempo completo, tienen presupuesto, tienen representantes de las Fuerzas Armadas, cada rama de las Fuerzas Armadas, la policía y los carabineros, que llaman en Chile, o la policía, la marina, la Fuerza Aérea y el ejército. Cada una de esas ramas tiene un representante al comité. El del ejército, tal vez el más conocido, porque es el ahora mayor, cuando escribió su libro era capitán, Rodrigo Bravo, que es un ufólogo oficial. Es un tipo muy interesante, yo lo conocí en un viaje reciente a Chile, porque él hizo una tesis para la Escuela de Guerra sobre los OVNIs y la seguridad nacional. O sea, para él la ufología ha sido un tema oficial, no un tema. Han habido siempre militares que se interesaban en estos temas, pero muchas veces lo han tenido que hacer, digamos, como hobby, ¿no? O después que se retiran, o a título privado, no representando la institución. Pero no en el caso de Bravo. En el caso de Bravo, todo fue oficial. Y esa es un poco la historia del comité en Chile. Está mucho más activo ahora y más interesante. Y claro, esto se debe a la cantidad de avistamientos que se están registrando en estos países. ¿O a qué crees que se debe ese interés ahora de los militares y de los gobiernos? Yo creo que es una combinación. En parte es ciertamente los avistamientos, que no han parado, tal vez han incrementado incluso en algunas partes, pero también hay un poco yo creo que ha cambiado la actitud social también. Hay cierta presión del público. Antes probablemente el público, la prensa, todo eso los hubiese ridiculizado en el pasado, ¿no? Mira, están gastando plata en los platillos voladores, y esa actitud ya parece que ya no existe o está cambiando. Tal vez existen algunas personas, porque siempre va a haber gente con mente cerrada.
pero la mayor parte no. Parece que ahora es buena política en Sudamérica ahora tener comité de ovnis. Y moda, ¿crees? Sí, bueno, y hay un tercer factor, no te lo van a decir públicamente, pero también es la competencia o la rivalidad entre los países. Yo creo que eso fue, por ejemplo, que pasó en Argentina, que ya todos los países vecinos tenían una investigación ovni y ellos no. Entonces, claro, no te lo van a decir así públicamente, pero y conociendo cómo ha sido el historial de estos países, ¿no? Que en el pasado, pero ahora están mucho más amistosas las relaciones ahora en todo el continente, pero yo creo que eso también tiene su relación. O sea, si cuando los chilenos empezaron, entonces los peruanos tenían que hacerlo también, y lo mismo con los argentinos, ¿no? Uruguay lo hacía, Brasil, bueno, Brasil no tiene comité, pero tiene regulaciones. Claro. Ahora, se habla de un comité regional, se habla de un grupo de grupos, ¿qué opinas de eso? Yo creo que es el próximo paso, porque ya desde los comienzos de estos comités siempre había una actitud de comparar datos, y no solo comparar datos, sino que ver la metodología, para no tener que reinventar la rueda, ¿no? Si ya los uruguayos lo han hecho por 30 años, aprendamos de ellos, ¿no? Y, o sea, que un poco los modelos, por ejemplo, el Comité de Chile, que es el que yo conozco mejor, se inspiró en gran parte en el CRIDOVNI y también en el modelo francés, el REPAN. Incluso en un famoso congreso que hubo de la FIDADE, la Feria Internacional de Aeronáutica y el Espacio, que es una de las ferias aeronáuticas más grandes del mundo, que se hace cada 2 años en Santiago, en el año 2000, un famoso congreso oficial. A mí me tocó participar ahí y vino justamente el que entonces era el jefe del programa francés, que era Jean-Jacques Velasco, que había estado a cargo del... En esa época se llamaba CEPRA, pero es lo que originalmente se llamó REPAN. Después le cambiaron el nombre a CEPRA, porque CEPRA era un nombre que era un poco engañoso. No mencionaba fenómenos anómalos ni nada, era como fenómenos de reentrada de vehículos espaciales, algo así. Pero igual era el comité para investigar OVNIs, pero sin decirlo, en el título, ¿no? Pero después vino cambios bastante significativos en el, no me acuerdo cuándo, antes del 30 aniversario, que fue en el 2007. Y ahí volvieron al nombre original, pero le agregaron una I, JPAN. La I es por información, o sea, ya no solo investigación e información. Y una de las políticas que implementaron entonces en esa época fue, en el 2007, fue de desclasificar también los archivos. Algunos de esos informes sí no eran secretos, porque no era un organismo militar, pero igual no estaban asequibles, era difícil conseguirlos. Y ahora están todos en el website del programa espacial francés, ¿no? Te vas al jpan.com o algo así y ahí los bajas. Tienes que saber francés, sí, porque obviamente están en francés. Y eso fue también la competencia, la rivalidad, así como hablábamos de la rivalidad en Sudamérica. Los ingleses no podían quedarse atrás y los franceses estaban revelando archivos, entonces ellos tenían que hacerlo también. Entonces ahí fue que salió en el 2007 mismo la política del Ministerio de Defensa británico de hacer una desclasificación en masa, ¿no? Porque antes habían algunos documentos, pero era muy lenta la ley. Tenían que esperar 30 años. Y no había ningún recurso, o sea, el gobierno inglés daba lo que quería. Pero empezando en el 2007, entonces crean una política, según ellos, de entregar todos los archivos que se habían recolectado en el Ministerio de Defensa durante, no sé, 30, 40 años. Claro. Ahora, ¿hacia dónde crees que apunte todo este asunto de la desclasificación acá en América Latina? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay dos aspectos, ¿no? El uno es la desclasificación y el otro es la investigación. Y la política regional, que es lo que me habías preguntado recién, es muy importante, yo creo, porque hay que ir integrando las cosas. Y además que ellos quieren, ¿no? Hace poco tiempo atrás hubo justamente un convenio oficial entre el CFAA y el CRIDOVNI, que se firmó justamente en la FIDAE, en otro congreso de la FIDAE en el 2010, debe haber sido. 2012, pero al comienzo de año. La CFAA tiene convenios con muchas otras organizaciones, pero algunas de esas son privadas, porque no hay organizaciones oficiales. Bueno, el general Bermúdez me contó que cuando él empezó el comité, él contactó a la embajada americana
para ver si había algún organismo en Estados Unidos con el que, oficial, ¿no?, con el que podía intercambiar, y dice que nunca le respondieron. Ni siquiera le respondieron una carta de cortesía, ¿no? Porque si tenían que responderle, tenían que conseguir alguna explicación, ¿no? Decirle no hay o, no, o es secreto. Decidieron sencillamente ignorarlo, lo cual es curioso, ¿no? Porque él es un representante de un organismo oficial, pero eso es lo que él me contó. Tienen igual un intercambio con Richard Haynes, que tiene esa organización llamada el NARCAP, que se especializa en cosas de aviación, pero y que ciertamente Haynes es un tipo muy serio y trabajó para la NASA en el pasado, pero el NARCAP no es un organismo oficial, es un organismo privado. Vamos a ver en qué queda esto, pero sí noté yo que muchos de esta gente que estaba en este congreso, de los distintos comités, realmente quieren hacer algo regional. Y yo creo que va a ser un paso importante, porque hay que ir creando como bloques. Si se crea un bloque regional, es un paso, ¿no? Y después para que eventualmente eso se lleve a las Naciones Unidas. Que yo creo que sería el siguiente paso. Ese sería el paso final. De hecho, el general Bermúdez, en la charla que dio para nuestro congreso en Phoenix, en febrero del 2012, la propuesta final de él, aunque dijo que esa era una propuesta privada, porque no estaba todavía respaldada por su gobierno, pero era la opinión de él, que tenía que haber una oficina dentro del Comité de Asuntos del Espacio en las Naciones Unidas, para que organismos como el de él, o el de Argentina, o los brasileros, o qué sé yo, puedan reportar oficialmente. Y hay un lugar donde se centralice, que es lo que el primer ministro Gary de Grenada había propuesto, ¿no?, en la famosa decisión 33-426. No era una cosa así muy... No es que él estaba pidiendo crear un gran instituto con gran financiamiento, no. Creo que al comienzo tenía un plan más ambicioso. Pero Hynek y la gente que lo asesoró en esa época le dijeron, no, eso no te va a salir. Más bien dejémoslo bien humilde, porque eso tiene mejor posibilidades de que salga. Y entonces todo lo que pedían es que se creara una pequeña oficina de coordinación dentro del Comité de Asuntos del Espacio, para que los distintos gobiernos tengan un lugar donde se pueda recolectar la información oficial, ¿no? Diste a conocer un video donde vemos que estaban en la ONU. Sí. Y está Alan Hynek, Jacques Vallée, ahí con el secretario general Kurt Waldheim. No, bueno, el video no está Waldheim, en la foto está Waldheim. Porque hubieron varias etapas en la moción de Grenada. Como tú sabes, yo participé en eso también. No era famoso yo en esa época, estaba recién empezando como periodista en el tema, así que nadie me conocía. Pero tuve la suerte de que ese fue el primer evento ufológico al cual asistí en mi vida. Y porque estaba ahí nomás, tuve buena suerte, que recién estaba llegado a Nueva York, había recién publicado mis primeros artículos sobre el tema OVNI, y justo supe por la prensa de que iba a haber este comité, o sea, en esta audiencia, en el Comité de Política Especial, Special Political Committee en inglés. Y que iban a venir expertos de fama mundial, como Hynek y Vallée y Stanton Friedman. Gordon Cooper, el astronauta, también apoyó eso, pero no estuvo en la audiencia. Pero antes de eso fue en noviembre del 78. Como en junio, no me acuerdo la fecha, pero unos meses antes, hubo una reunión, entre comillas, privada, entre el primer ministro de Grenada y una delegación, con el secretario general de las Naciones Unidas, que en esa época era Kurt Waldheim. Esa es la famosa, no las películas, las películas es la audiencia. Ajá. Pero la foto que la has visto tú también, que está Waldheim aquí, y están todos estos señores, sí. Y ahí está Gordon Cooper, y también está Claude Poher, que en esa época era un ingeniero aeroespacial que recién se había convertido en el primer director de la JEPAN. Él fue el que impulsó la creación de la JEPAN. Y habían algunos ufólogos más, incluyendo el periodista Lee Spiegel, que escribe para el Huffington Post ahora. Él estuvo muy metido en todo eso también porque trabajó con Hynek para la parte mediática de la presentación. Después que Hynek dio su ponencia, mostraron unas películas que se ve en la filmación, pero desgraciadamente esa parte se ve muy mal porque está filmado a través de una ventana de vidrio o algo así, pero tú ves una pantalla. Y en esa pantalla estaban mostrando unas películas, pero no se ven bien.
había una famosa que se había tomado, que tú a lo mejor la conoces, que se tomó creo que en Guatemala, durante la, era un comercial de un Volkswagen, por lo que tengo entendido. O sea que tenían buenas cámaras y todo, estaban filmando ese comercial de la Volkswagen cuando se vio este objeto. Y en fin, habían también varias fotos. A lo mejor hay algo de México ahí. Creo que tal vez está la foto de Cocoyoc. No me recuerdo en este momento exactamente qué fotos hay, pero no era mucha cosa, ¿no? Pero igual, porque en esa época, acuérdate, en los años 70, todavía no habían salido casi las cámaras de video. Entonces, habían muy pocas filmaciones. Por supuesto, no habían celulares, nada de eso. Había mucha fotografía de ovnis, sí, en esa época, pero muy pocas películas. Y cuando habían películas era una rareza, ¿no? Y la gente las admiraba mucho. Entonces, ¿Y en qué terminó todo eso? Bueno, para terminarte lo de la filmación, eso lo filmó que fue mi maestro en el tema, ¿no? Que fue uno de mis mentores, que fue el famoso coronel húngaro Kolman von Kevinsky. Él, de hecho, había trabajado para las Naciones Unidas y fue uno de los primeros que trató de llevar el tema. Él escribió un famoso memorándum al secretario general Yutant en los años 60. Lo mostré justamente en mi ponencia también. Y desgraciadamente no prosperó eso. Y bueno, tampoco prosperó. Pero él había trabajado en la oficina justamente de información y de relaciones públicas de las Naciones Unidas, y que tenía contactos, ¿no? Y por eso, me imagino, lo dejaron filmar eso. Que yo sepa, es la única filmación que hay. No vi yo en ninguna otra cámara ahí. Tal vez en la conferencia de prensa que se ve al final, sí deben haber habido más cámaras. ¿Eso que tú montaste en YouTube es lo único que hay? Es lo único que yo he visto. Yo no he visto más. No, eso, todo lo que mostré ahí está todo ahí. Lo que yo tengo. No hay más. No hay más. Porque tenía, creo que una cámara de 16 milímetros, algo así, con esas películas cortitas, ¿no? Brum, y ya sabes, tú ves que al final se ve como amarillo, que eso dice ya es el final. Solo que haya tenido otras, pero no creo. No tiene ni audio, es nada más que filmación. Pero desgraciadamente lo que pasó, y eso iba bien encaminado, porque llegó a salir esta famosa decisión. A raíz de todos estos eventos que hubieron en las Naciones Unidas con Gailey, se pasó esa decisión del diciembre del 78. Y Gailey era un tipo muy persistente, no iba a parar con eso, iba a seguir adelante. Pero desgraciadamente en marzo del 79 hay un golpe de estado marxista y lo votan. Porque parece que tal vez estaba, según dijeron en la época, no estaba dedicando demasiado tiempo al tema de los ovnis en Nueva York. Y pues no estaba haciendo, parece, una buena labor en lo que era problemas domésticos de Grenada. Ciertamente tenía una oposición bien fuerte, que era un movimiento que se llamaba New Jewel, en inglés, joya nueva, ¿no? Pero era un movimiento marxista, de inspiración marxista, lo que lo dirigía un tipo que se llamaba Bishop, Maurice Bishop, que era el rival de Gary. Ahora, hay muchos ufólogos que creen que eso fue conspiración de la CIA. Yo no me la creo para nada, porque no tiene sentido que la CIA haya hecho un golpe marxista en el Caribe para atraer cubanos. La gente que dice eso no entiende la geopolítica de los años 70. Sencillamente esa conspiración no resulta. Si hubiesen hecho un golpe, hubiesen hecho un golpe de derecha, como se hacía en esa época en América Latina. Traer cubanos y marxistas en el Caribe para la CIA no tiene sentido. Pero, o sea que yo creo que fue sencillamente mala suerte, o problemas domésticos, porque ciertamente Gary también lo habían acusado también de ciertas violaciones de derechos humanos, en fin, no era un tipo perfecto, por cierto, en ningún sentido. Pero hay que reconocerle que en la cuestión OVNI fue un gran pionero. Entonces lo votaron y él se exilió en Estados Unidos y vivió en California, pero muy callado, porque creo que tampoco el gobierno americano no quería identificarse con él, porque era un tipo controversial. Y lo que hicieron, que le destruyeron la credibilidad. El nuevo gobierno empezó a decir que Gary era un tipo que estaba metido en el vudú y en los platillos voladores. Y la prensa internacional compró eso y salió en toda la prensa, ¿no? Para decir, este tipo está loco, vudú y platillos voladores. Y entonces, y el problema es que por la estructura de las Naciones Unidas, tú tienes que tener un país miembro. O sea, puede haber un secretario general que esté fascinado por el tema OVNI, no puede hacer nada. Tal vez podría crear una cosa así semi privada o algo así, pero no nada oficial, porque
solo que fuera una emergencia, una crisis, si viene una invasión extraterrestre, bueno, ahí sí, pero ahí sería el Consejo de Seguridad, eso sería inmediatamente atendido por Consejo de Seguridad. Si no, tiene que ser un país miembro, solo un país miembro puede llevar un tema a las Naciones Unidas. Gracias. ¿Pero se pedía en ese momento una oficina para la investigación, una oficina multinacional? Sí. Porque el comité, ya existe el mecanismo. O sea, el mecanismo es a través del comité que se llama, el título completo es el Comité para los Usos Pacíficos del Espacio Exterior. Committee for the Useful, no me acuerdo, es la UNOO Office of, no, Office of Outer Space Affairs. Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. Y ellos tienen que lidiar con una serie de problemas, ¿no? Satélites de comunicación, qué pasa si se cae un satélite, a quién se le devuelve, etcétera, ¿no? Problemas de medio ambiente, pero que tienen que ver con el espacio. Entonces, es obviamente, los OVNIs están ahí arriba, sería el lugar idóneo, ¿no? Y lo interesante es que la directora de ese organismo, que es una científica de Malasia, la doctora Maslan Othman. ¿Te acuerdas que salió en la prensa hace un año y medio, algo así, que un embajador ET y salió en toda la prensa? Ahora, ciertamente eso era típico, distorsión de la prensa, no era que era un embajador ET, pero ella sí, en cambio, sí dio presentó un papel, un ensayo, en un famoso congreso de la Royal Society en Inglaterra, en enero del 2011. Sobre el tema SETI y las implicaciones del tema SETI también, como la sociedad, parecido al que hizo el Vaticano de astrobiología, pero el del Vaticano no era tanto la parte sociológica, era la parte más de la búsqueda de planetas y la búsqueda de vida. En cambio, el del Royal Society tenía también algo de eso, pero también había un aspecto más sociológico, cómo reaccionaría la sociedad, etc. Entonces, parece como había causado tanto impacto esta noticia del embajador ET, todo eso, se decidió que esa era una buena manera para ella para presentar un trabajo y indicar, ¿no?, qué es lo que había de verdad y falso en eso. Y ahí está el papel, tú lo puedes bajar del website de la Royal Society, se llama Supra Earth, Supra Tierra. Y lo interesante es que ella habla de toda la iniciativa de Grenada, el papel empieza con eso. Hace un recuento bien objetivo, no está ni a favor ni en contra, sino sencillamente diciendo esto es lo que ocurrió. Y después ella da como precedente a lo que podría ser, ya sea para OVNIs o para SETI, porque el SETI también tiene que haber protocolos, hay protocolos por cierto, ¿no? Pero a nivel de Naciones Unidas, ¿qué pasa si se descubre una señal extraterrestre? ¿Cómo se presenta eso a la comunidad internacional? Es algo que lo han discutido, Pinotti estuve metido en eso en los años 80, ya habían discusiones sociológicas. Entonces ella habla de eso y habla también como ejemplo de cooperación internacional a nivel de espacial, en, por ejemplo, el tema de la caída de asteroides o cometas, que es algo que puede ser un peligro. Entonces ahí hay cooperación, porque puede caer en un país o en otro país. Incluso yo he leído que eso podría, si es que no, la gente no está bien concientizada de eso, hasta podría crear un peligro hasta de guerra atómica, por ejemplo, entre India y Pakistán. Si cayera un pedazo de un cometa o algo y destruyera una ciudad. Y si no está avisado de antes, a lo mejor pensarían que fue un ataque, ¿no? Entonces ahí hay que tener mecanismos internacionales. Y ella da eso como ejemplo. Así que hay, pero ella no puede decidir nada tampoco, la doctora Othman. Claro. Tiene que ser un país. Recuerdo que en aquella ocasión se da a conocer, pero varias horas más tarde, como que dije, no, esto se malinterpretó por la prensa, no hay ninguna embajadora. No, es que es cierto, en ella no es, no lo hay. No, ella sencillamente es la jefa de la Oficina de Asuntos del Espacio de las Naciones Unidas. Pero eso no quiere decir que es oficialmente embajadora para con los ET. Por eso ella presentó ese trabajo, para aclarar las cosas. Pero el trabajo fue interesante porque igual lidió con el tema. Pero no hay el título de embajadora, no, eso fue falso. Eso fue algo que la prensa exageró. Ya sabes cómo es en el internet. Alguien, algún tabloide en Inglaterra, no sé dónde, no me acuerdo los detalles, habrá publicado eso.
y creo que fue uno, es un diario inglés justamente, pero debe haber sido el Daily Mail, uno de esos, que son bien sensacionalistas. Y ahí ahora todo se esparce inmediatamente en el internet y entonces ya al día siguiente estaba por todos lados la noticia, ¿no? Entonces, claro, tuvieron que desmentirla porque si fuera una embajadora tendría que haber sido desaprobado, tendría que haber habido un título. No, no era embajadora, pero sería la persona, digamos, que habría que designar a alguien en las Naciones Unidas dentro de la estructura de las Naciones Unidas, no de los países miembros, sería ella. Y no dejaba de ser interesante, además, el hecho de que fuera ella, porque para empezar, ella es, bueno, es científica, obviamente, alguien que dirige un comité así tiene que ser científico, pero es mujer y además es musulmana, porque Malasia son musulmanes. Claro. Supongo que es musulmana, no sé, si no la conozco, no le he preguntado, pero en Malasia son musulmanes, así que no deja de ser interesante que la supuesta embajadora sea mujer y sea musulmana. Muy bien, pues José Antonio, te quiero agradecer que nos hayas regalado estos minutos y sobre todo pues, conocer un tanto a nivel internacional cómo está este asunto, ¿no? De la desclasificación y las cuestiones ya oficiales. Sí, bueno, lo de la desclasificación sigue adelante, ¿no? Es lento. La gente siempre quiere resultados inmediatos, pero las cosas nunca pasan con resultados inmediatos. A veces si es que algo se fuerza, ¿no? Porque ocurre algún incidente o algo. Pero fuera de eso, mira la historia de cualquier movimiento social, ¿no? El final de la esclavitud, lo que es la independencia, cualquier movimiento social. Son procesos, y son procesos que pueden tomar 10 años por lo corto y 50 años por lo largo, 100 años. Así que hay que tener paciencia, pero hay que ser persistente. Como lograron escuchar, es una entrevista profunda, es una entrevista cargada de reflexiones sobre el trabajo y la labor que hacen las oficinas encargadas de la investigación del fenómeno OVNI. Que recuerde usted que un porcentaje del personal es del ámbito civil y el otro porcentaje es del ámbito militar. Muy interesante todo lo que nos compartió en esta ocasión José Antonio Juneus, así que los invito a todos ustedes a que sigan muy al pendiente de cada una de estas entrevistas que les comparto aquí en La Insólita Podcast para que usted siga conociendo, para que usted siga entendiendo lo que implica este gran tema y sobre todo a la mira de que en unas semanas se desclasifiquen y se dé a conocer qué tanto realmente Estados Unidos, las instancias militares, así como las de inteligencia, saben sobre el tema de los objetos voladores no identificados. Así que hay que estar muy atentos, jóvenes ilustres. Les mando un fuerte abrazo y la invitación, como en cada video, en cada entrevista, a que se suscriban a este canal de La Insólita Podcast y que corran la voz de que compartan estos links si les gustaron las entrevistas e inviten a más personas a que vengan a este canal y sean parte de la gran familia de La Insólita Experiencia. Así que, bueno, pues ahí les encargo, jóvenes ilustres. Los espero aquí en una nueva entrega de La Insólita Podcast. Hasta la próxima. Thank you.